Nicolás Puentes Macías, Los Sandovales, Nochitlán, Zacatecas. Y como profesión, soy músico. Yo empiezo desde niño, yo la música la traigo en las venas. Mi padre fue músico, mi familia tenemos más de un siglo haciendo música tradicional. Pues yo la viví desde mi infancia, desde la más tierna edad. Tuvimos la oportunidad de conocer a grandes personalidades de la composición y acompañarlos como José Alfredo Jiménez, Paco Michel, Tomás Méndez, Pepe Tito Guízar. Podemos decir que Nochitlán es un lugar jarabero, es uno de los lugares donde más se tocaban los jarabes desde los años 1850 a 1950, por lo menos durante 100 años fue la música más tocada en este lugar. Tenemos el gusto por transmitir lo que tanto queremos, que es la música tradicional. Todos los días me divierto enseñando a niños y niñas y jóvenes a tocar, a interpretar, a sentir, a querer la música de mariachi, la música tradicional. Al apoyarlos en la música, estamos enseñando un caminito y los estamos salvando de las otras cosas malas que hay. Un niño que está pensando en el arte está salvado ya, así. Lo rescatamos.